Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea de Mi Mundo Rebelde. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy tenemos a una invitada muy especial y es mi hermana, Ori Paola. Ella es una astróloga en formación y la verdad yo siento que ella sabe mucho. Ella dice que no, pero ella tiene mucho conocimiento y quiero compartirlo por acá en mi canal. Vamos a hablar de la carta astral, un poquito de qué es el horóscopo, de por qué a veces no nos sentimos identificados y cómo debemos saber más y cómo podemos utilizar eso a nuestro favor para nuestra vida, para conocernos, para aprender más de nosotros. Y bueno, Ori, ¿puedes decir algo también? No, gracias por invitarme a tu canal. Y nada, y feliz de traer esta información y conversar y charlar. Sí, así que bueno, vamos a comenzar con este video. Es la foto del cielo en el momento que nacimos. Okay. Es la fotografía de nuestra alma, por decirlo así, porque nosotros vivimos en un universo, ¿no? Y la Tierra está dentro de ese universo y nosotros estamos compuestos del todo. O sea, nosotros formamos parte de un todo. Entonces, cuando nosotros vemos esta carta astral, es la fotografía del cielo, de las estrellas, y nosotros somos estrellas, porque vivimos en una galaxia, en un planeta que se mueve, ¿no? O sea, estamos unidos con el todo. Entonces, como que eso es un principio primordial entender, oye, ¿sabes qué? Sí, hay energías que están conectadas con arriba y como es arriba es abajo, ¿no? Está esa energía con la que naciste y está la energía actual y hay una fusión y eso es el horóscopo. Okay. Eso es el horóscopo. Okay. Tu energía con la que naciste es tuya con tus propios movimientos, con lo que sale en tu carta astral, no necesariamente va a fijar completamente con el horóscopo que uno lea. Okay. El horóscopo simplemente es como una pintura externa. Algo general, ¿no? Exacto. Sí, lo que está pasando en el momento actual. Exactamente. Si tú de verdad quieres entender qué está pasando contigo, bueno, primero conocerte a ti, conocer tu carta astral. Es el primer paso. El primer paso. Y después que te entiendas tu carta astral, mira, voy a ver con las alineaciones actuales, con lo que está pasando ahorita, por lo menos hoy es luna llena. Lo importante de entender los ciclos de la luna es porque nosotros nos vemos afectados por ello. Así como el universo se mueve y todos los días los planetas van trazando de grado, nosotros iguales. Somos eternamente cambiantes. Y qué bonito es cuando uno conoce su carta astral, uno se conoce a sí mismo, o también con otras herramientas. Ah, mire, ya sé lo que estoy trabajando ahorita y mira lo que está actualmente. Y lo fusiona. Y para hacer la carta astral necesitas la siguiente información. La hora, la locación y la fecha de cuando naciste. Okay. Vas a páginas como astro.com o hay otras páginas también que las puedes buscar en internet y el proceso para sacar tu carta astral es bien self-explanatory. Sí, es bien básico y fácil. Nada más necesitas esos tres datos importantes de tu nacimiento y ahí se abre y se genera esta carta astral. Totalmente. O también la conocen como carta natal. Carta natal o birth chart. Ok, entonces por si ven esos nombres también, conéctenla con la carta astral. Totalmente. Hoy descubrimos que Andrea es sol, bueno, ya lo sabía, sol en Leo. Pero algo que a mí me impresionó muchísimo es que Andrea también tiene ascendente en Sagitario. Ok, ¿qué significa eso? Ok, significa que es Leo. La esencia de ella es leonina, muy creativa, muy de utilizar sus talentos, muy de mostrarse al mundo, muy, esta soy yo. Claro está que al tener ascendente Sagitario, que es como la vemos, podemos ver que siempre en su Instagram ella está en una aventura, ¿no? Viajando, haciendo sí, algo. Sí, cualquiera que diría la vida así más aventurera. Pero es una parte muy primordial en su vida que inconscientemente ya se ha llevado a ello, ¿no? Y lo más cómico de todo es que Andrea no sabía que era ascendente Sagitario. Ajá. Yo lo leí y me dije, porque una amiga que es astróloga, que ya la... si nos estás viendo. De Pau de la Luna, ella me dijo, no, tu hermana tiene que ser Virgo. Yo le dije, Virgo, sí. O sea, porque ella también es muy práctica. Y es donde voy con lo importante del birth chart, es entender que es una pintura completa. Nosotros podemos empezar a conocernos entendiendo nuestro sol, nuestro ascendente, nuestra luna y nuestra Venus. Okay. Y ahí vamos teniendo como que una pintura básica de nosotros. Pero, amigo, o sea, estamos hablando de que es un círculo de 12 casas. Es complicado. No es que sea complicado, pero tienes que adentrarte. Y por eso la importancia de que una persona con conocimiento, un astrólogo certificado, te la lea para tú de verdad ir a fondo. Hay una conexión que ella tiene en su carta astral que hace que ella como que, tú sabes, se agarre un poco y no se suelte completa. Sí, pues siempre ha sido así.
Pero es muy cómico que su ascendente sea Sagitario, porque ella va mucho con el conocimiento, muy, muy, muy filósofa al compartirlo a ustedes, hábitos saludables, tips de maquillaje. O sea, ella se enfoca más ahorita en la salud, pero ahorita está muy, de alguna manera ella está aprendiendo, pero quiere compartir la información, muy filósofa, ¿no? En ese sentido, con toda la humildad del mundo, que yo creo que ahí es donde tiene una energía muy fuerte, tanto en Capricornio como en Virgo, que ahí es lo importante de ver la carta astral, entenderla como un todo. Ajá, ok. Porque en ninguna parte uno pensaría, no, sí, porque Andrea es Virgo. No, es que la carta astral siempre va a tener ciertos puntos donde hay más energía. Y claro, Andrea tiene mucho, mucho poder y mucha energía en lo que es Virgo. Y ahí lo tiene en tanto en su comunicación, como en su Venus, como en su Marte. Por eso es que ustedes ven el Instagram de Andrea tan pragmático, tan organizado, porque es su naturaleza. Yo soy más como que la fe, la cosa, el poder superior, mis ancestros. Andrea no. Andrea sí, obviamente, está conectada con ese poder, pero de una manera más pragmática, al piso. Uh-huh. Y entonces es muy cómico porque yo vi el ascendente así Sagitario. ¿Pero qué es? ¡Berro! ¡Berro! ¿Pero qué es eso? Y después, pero entendí que formaba parte de una pintura. Sí, Oriana, lo peor del caso es que Oriana dudó demasiado que yo mi ascendente fuese Sagitario. Pues bueno, porque ella sabe qué significa. Y lo más bonito es que también tienen un estelium en Capricornio. Capricornio es el deber ser, a la sociedad, a trabajar. Es un signo netamente responsable, pero al mismo tiempo espiritual, porque estás tomando organización de tu vida. No, okay. Esto es lo que yo tengo que hacer. Tomar responsabilidad y lanzarse, ese es Capricornio. Sí, yo soy muy lanzada con ese tipo de... Pero lanzada sistemáticamente. Sistemáticamente, no que me voy lanzada de que, bueno, voy a dejar todo acá y me voy a vivir a Hawái. No, y por eso su ascendente está tan, no controlado, pero balanceado. Sí, yo siento que tengo un balance por lo otro que me dijiste que era Escorpio. Ok. Prepaso. Sol, Andrea lo tiene en Leo. Ascendente en Sagitario. Venus la tiene en Virgo. Y su luna la tiene en Escorpio. Estos cuatro puntos que acabo de decir son los que, si ustedes están empezando la astrología, deberían ustedes adentrarse para empezar a conocerse. Yo sé que puede ser un poquito perro, sí, un poco planeta. Porque estresan. Yo la primera vez que yo fui a un lugar y me leyeron la carta, yo salí con dolor de cabeza. Sí. Pero entonces empieza con estos cuatro puntos. Venus, luna, sol y ascendente. Okay. La luna de Andrea está en Escorpio. Y es muy interesante porque me imagino que con todo este proceso que Andrea ha hecho de sanación, uh-huh, ella ha empezado a escuchar su voz interior. Tal vez no con herramientas como las uso yo, astrología, tarot, constelaciones, pero a su manera, con meditación, con yoga, uh-huh, pues son herramientas válidas. Andrea ha empezado a adentrarse en su propósito. En conocerme y como tomar conciencia. Exacto. Y cuando ella ha tomado conciencia, ella está conectada con que, berro, tal vez lo mío sea sanar a otras personas a través de mi transformación. Tal cual. Y en efecto, su luna está en Escorpio y la luna en Escorpio es muy el dark side, ¿no? El inframundo, la transformación, la muerte en vida, que a mí me parece maravillosa. Ok. No transformado. Y cuando tú empiezas a sanar, tienes la apertura a empezar a sanar a otros. Ajá. Y entonces la luna en Escorpio son muy buenos terapeutas y chamanes, ¿no? Gente que sana. Ay, qué lindo. Eso me encantó. Cuando me dijiste eso fue como que wow. O sea, me identificó demasiado. Completamente. Y entonces Andrea ya, pero antes que yo le dijera esto, Andrea ya estaba conectada. Y como dije yo, nuestra carta astral son como que es polvito de estrellas de nuestra alma. Okay. Lo que vinimos a este mundo. Inconscientemente nosotros vamos a empezar a actuar y cuando le damos nuestra carta, como que esto tenía sentido, ¿sabes? Claro. Como que empiezas a conectar cositas así que ya tú ya sabías, sobre todo si eres una persona que está trabajando en sí, en sanar y en conectar, en conocerte mejor, cuando te leen la carta astral muchas cosas conectan y hace que todo sea como más emocionante, ¿no? Completamente. Y bueno, les quiero comentar también que Andrea me dijo que lo trajera de luz. Ajá. Que ella se sentía muy contradecida, uh-huh, porque muy, ella muy es muy organizada, le da placer organizarse, pero a la misma vez se sentía concentrada, que ver en esta jaula, qué fastidio, quiero ser libre. Ajá. Y yo le dije, ese es tu Sagitario, tu ascendente Sagitario, y está en contradicción, como la mayoría de todos aquí estamos en contradicción, que te encanta organizarte, que necesitas organizarte, que tienes su agenda, el mundo rebelde, entonces el color, el post, perfecto todo. Sí. Y entonces es como que qué cool que ahora ya sepa. Ella se siente contradecida, es porque le encanta la libertad, viajar, aprender la cosa. Y el Sagitario, yo tengo el lunes de Sagitario,
a veces nos encanta, ha agotado todo, me voy a... Y ahí es donde quiero poner mi input, hablarles un poquito de por qué me siento identificada, que me dio esa paz y tranquilidad de saber que soy una persona muy organizada, muy de que yo escribo mi agenda todas las mañanas de lo que voy a hacer. Y la cumplo, pero llega un momento... después de cumplir tanto con todo lo que tengo que hacer, que me siento como sofocada y asfixiada y quiero dejar todo en el olvido, y me ha pasado muchísimo. Y yo pensaba que era algo como que estaba mal conmigo, de que no me estaba sintiendo bien, de que no me sentía happy, y en realidad es que esa es mi naturaleza. Yo soy una persona que sí me gusta el orden y me gusta estar organizada, pero también necesito esos momentos de desconexión, de no estar trabajando, de no estar creando, de no estar en las redes, sino simplemente libre. Estar libre y estar presente y estar con la naturaleza. Sagitario. Y eso es muy Sagitario. Y ahora entiendo, no es que algo estaba mal conmigo, sino que esa es mi naturaleza, y eso me hace como aceptarme, conocerme, porque eso es lo que me funciona a mí. Y ahí es donde entra la parte tan bonita de conocerte y de prestar la atención a tu carta astral. Te doy mi ejemplo. Lo mío no es como... Bueno, yo soy el lunes Sagitario, pero yo todas las mañanas yo necesito tener esta conexión espiritual. Soy una persona muy, muy, muy sensible. Y ya yo sé que en la mañana... Te afecta todo mucho. Exacto. Ya yo sé que en la mañana yo tengo que meditar y conectar con mi poder superior. O sea, y recordarme que yo soy parte del todo. Y empiezo a hacer mi práctica en la mañana, porque a mí eso me ayuda a empezar mi día ya conectada. Porque yo sé que eso es lo que me funciona a mí. Y ahora, para cerrar este video, porque ya hemos hablado muchísimo, está muy interesante, mi hermana va a hablar de los nodos del karma. Y yo les quiero hablar, porque cuando mi mundo rebelde nació de verdad, o sea, ya Andrea ya llevaba un año, dos años con el blog, pero cuando Andrea se lanzó al precipicio que dijo, yo dejo mi trabajo en ingeniería, los nodos del karma, que son los puntos matemáticos donde los eclipses pasan, eso fue cuando, en el 2017. Al final de 2017. Uh-huh. En ese momento estaban los nodos en Leo y Acuario. Y Andrea es Sol Leo. Entonces, cuando Andrea decide dejar ese trabajo en ingeniería, los nodos estaban en su signo. Ok, ¿qué significa eso? Significa que ya ella estaba lista para llegar a ese punto cumbre en su vida y pasar al siguiente nivel. Ok, ay, qué lindo eso. La vida siempre te va a dar momentos para tú tomar el aprendizaje o quedarte igual, porque no estás listo. Y dejarlos pasar. Exacto. Y Andrea vio la oportunidad y me dijo, ¿sabes qué? Yo no me la calo más. Yo le voy a dar todo a mi mundo rebelde. Y ahí fue que tu vida empezó a cambiar, porque te comprometiste 100% al proyecto. Y comencé a sanar de verdad. Exacto. Su esposo también es Leo. Y cuando, al mismo tiempo que Andrea tomó esa decisión, su esposo tomó la decisión de que se iban a venir los dos a California a emprender un nuevo proyecto de vida, y los dos dejaron todo. O sea, los dos pasaron sus eclipses en su signo al 100%. Y eso nos conectó muchísimo más a la unión, a Germán y a mí. Claro, porque los dos te dijeron, ¿sabes qué? Ahorita es el momento, nunca vamos a ser jóvenes como somos ahorita, porque lo único predecible de la astrología son cuando pasan estos eventos de eclipse en tu signo de sol o en tu ascendente. Okay. Porque la vida te está dando esta oportunidad de trascender, de cambio, de ser tu mejor versión o de ser tu potencial. Y cada vez que hay eclipse, uno la puede tomar. Tal vez lo vas a sentir más hasta en tu signo. Okay. Pero si no está en tu signo, la vida te va a decir, cuéntate con tu propósito. Pero como cada eclipse. Cada eclipse. Usualmente independientemente que no sea de tu signo. No sea de tu signo, de alguna manera te va un empujoncito. Yo soy cáncer. Ajá. Y entonces justo cuando pasa esto, de que empiezan los eclipses en Capricornio y Cáncer, yo dejo la actuación, que es la carrera que estaba practicando, y no sabía que iba a hacer la astrología, pero pude ver con más claridad, o sea, me permití salirme de lo que yo sabía que no era para mí. Uh-huh. Y me abrí a otro mundo, o sea, como que simplemente tú saltas. Con los eclipses te atreves a saltar. Y como todo es un proceso, igual Andrea se lanzó, pero ha sido un proceso. Sí, no muy fácil, pero muy enriquecedor. Como todo tiene que ser para seguir progresando en la vida. Sí, para seguir evolucionando y creciendo. Y bueno, yo creo que muy bien. Y bueno, yo creo que pudimos compartir mucha información súper bonita. De verdad, gracias, Ori, por estar aquí. Me encantó. Gracias por leerme la carta astral. Gracias por saber de este tema tan bonito que es la astrología.
y de alguna manera enseñármelo de una manera fácil de entender. Ori Son of Love la pueden seguir en su cuenta de Instagram y en su canal de YouTube. Hasta el momento solo está haciéndolo en inglés, pero por favor, como díganle, apóyenla y díganle que lo haga en español porque es demasiado linda, no es porque sea mi hermana. Y nada, si les gustó el video denle like. ¿Y algo más que quieras agregar? Nada, muchas gracias por invitarme. Andrea siempre ha sido muy apoyadora, supporter. Siempre sí. Me ha levantado mucho a nivel creativo y te lo aprecio mucho. Ay, de nada, hermana, I love you so much. Y ¿qué más? Y bueno, no, si no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse. Y si quieren algún otro video de astrología, yo invito a mi hermana y con todo el amor del mundo le hacemos uno nuevo, de lo que sea que quieran. No sé qué otro tema pudiera hacer. Bueno, el próximo tal vez el tarot, me atrevo, tú sabes. Ah, porque a mí le encanta el tarot. Me encanta el tarot, es como que un guilty pleasure, es mi chocolate. Ay, me encanta. Ahorita tenemos las cartas y me va a leer el tarot. Por hoy nos despedimos, le mandamos muchos besos, abrazos grandes. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.